Hola, Clary. Buenas tardes. No les alcanza, ¿no?, con armar el chat paralelo que también se juntan para hablar de mí. ¿De qué chat paralelo hablas? Del que justamente armaste vos, Lu, para contarles que estoy trabajando. No sé de qué hablas, yo no armé ningún grupo, Clary. Qué mentirosa que sos, sos una mentirosa. Vos pediste un auto y yo era la conductora asignada, no te vi de casualidad. Es verdad. Desde que murió Fausto, mi vida es un desastre. Ser conductora de una aplicación de autos no es lo que yo soñaba de chica, es verdad. Lejos está. Pero bueno, es la que me tocó. Debo impuestos, debo telefonía, debo internet y también me becaron a los chicos. Pero estoy muy orgullosa porque no me quedé en mi casa mirando la televisión. Salí a trabajar, a rebuscármela. Y eso me pone orgullosa porque el trabajo dignifica. Siempre dignifica y lo estoy aprendiendo. Así que la próxima vez que pidas un auto, te voy a levantar a vos, a vos, a vos y a vos. Y les voy a poner el aire acondicionado, porque soy una muy buena conductora. Eso era simplemente. Y les voy a pedir otra cosita más. Les voy a pedir que no comenten esto. Ni en el chat de mamis, ni en el chat paralelo, ni en el chat general. Dejen de hablar de mí y de mis hijos, por favor. Y otra cosita más también. Podrás cambiarme la calificación, porque tener pocas estrellas hace que no me elijan los pasajeros y para mí es muy importante.